Y otra vez, o sea, lo voy a decir y a lo mejor mañana cambio de opinión. A lo mejor mañana le agrego, le quito, lo que ustedes quieran. También, si en los comentarios ustedes tienen una mejor respuesta o algo que me haga dudar o algo que agrega lo que yo digo, por favor, que sea completamente válido. No me crucifiquen ahorita por lo que acabo de responder, porque es ahorita lo que sale de mi corazón y de mi cabeza, pero no significa que sea la verdad absoluta, que sea la respuesta correcta o que la tenga que mantener toda la vida. Entonces, eso es lo que yo opino. Cortar de raíz el problema del aborto y es, ¿sabes qué? O sea, el aborto es un crimen y así se va a quedar y se tiene que quedar así para que la gente lo entienda. Así como el holocausto, pues tristemente se legalizó, así como hoy es legal en Europa abortar en Estados Unidos, pero alguien tiene que decir no y ser firmes en ese no. Y por eso estamos nosotros aquí diciendo no firmemente al aborto. Y no nos vamos a tragar tu sentimentalismo y no nos vamos a tragar que las mujeres necesitan abortar porque es su derecho. Alguien tiene que pensar con la cabeza fría y darse cuenta de que el aborto, permitirlo, incluso en las primeras 2 semanas, también es en algún momento permitirlo en cualquier momento. Entonces, esa es mi opinión, hasta mi humilde opinión. Mi muy humilde opinión. Ahorita voy a hacer un par de datos que vine pensando mientras dabas tu respuesta, que me parece mejor de lo que me imaginaba, la verdad. Mira, aquí hay una Cynthia Lover de Closet, ¿Quién? que dice la misma, que dice que por qué debates tan mal. Yo pregunto. Y antes de que respondas, bueno, no te hago esa pregunta. Yo pregunto a la gente y a esta misma persona. Maite, yo sé que me sigues viendo y me sigues escuchando, querida. Un abrazo enorme y los mejores deseos. ¿Te gustaría unirte a Live para debatir? Dices que Cintia Canales debate muy mal. Bueno, entonces yo quiero suponer que para llegar a un juicio de valor hacia una persona diciendo Cintia debate muy mal, tienes un poco de idea de lo que es debatir bien. Entonces, si tienes la idea de lo que es debatir bien, te invito de la forma más cordial y amable a que te unas a este foro. Si aceptas, gustas, quieres y deseas, déjame en los comentarios sí me uno y con gusto te mando el link de la transmisión. Es más, sin que me lo dejes, ahorita te voy a buscar en Facebook, ahorita en lo que le doy la palabra a Cintia. Y te mando el link, ¿vale? Únete cuando quieras, entra y debate, ¿vale? Un abrazo enorme. Ah, ok, ya les dije que StreamYard no funciona. ¿Cómo? No sé cómo que no funciona. O sea, te mando un link, abre ese link automáticamente una página en internet y listo. Entonces, bueno, vamos a ver. Total, digo, si quiere debatir y ahorita no puede, pues que me mande mensajito y ahí acordamos, capaz si se le fue la luz ahorita después de la pregunta, ¿no? O en medio de la pregunta. Quedó en shock, pero bueno, fíjate, en lo que la busco para mandarle el link, porque sí se lo voy a mandar y hasta voy a compartir pantalla para demostrar que sí se lo mando, luego dicen que no, que yo no se lo mando y demás, porque estaba diciendo, estoy en el celular, StreamYard, a ver, espérame, ¿qué dice? Estoy en el celular, StreamYard ni funciona el celular, oye querida, adivina con qué estoy transmitiendo. Estoy transmitiendo con mi teléfono. Yo también estoy en Sí. el celular. Con StreamYard. Entonces, cuando gustes, ahí está, ¿no? Únete, dale. Te mando el link. ¿Qué te iba a preguntar? Ok. ¿Qué del debate que tuviste al lado de Dani Pérez, de Lupe Batallán, que es increíble? O sea, yo tuve la oportunidad, dicha y honor, de hace meses, casi un año, si no es que ya un año, que yo fui equipo con Lupe Batallán en un debate, dos contra dos feministas, está en Sí, lo vi. YouTube. Y bueno, es genial escucharla en tu camita, en tu sofá, viendo la tele, con un debate. Imagínense cómo es tenerla en la misma pantalla y tener que escucharla para poder enseguida hablar tú sobre algo que dijo ella o rebatiendo algo. Entonces,
Bueno. Hasta eso, Lupe se robaba mis ideas y yo dije, Sí. A ver si no lo dice Lupe. Eso lo quiero decir yo y lo dice Lupe, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo estoy para servir. Maite, oh, dice que sí, se une. Ok, déjame, te mando el link. serio. Dame un minuto, ¿vale? En lo que le hago la pregunta a Cintia. ¿Qué puedes sacar de ese debate que tuviste? Porque te cayó mucho hate, te cayeron muchos, bueno, muchas falacias en contra. Entonces, ¿qué conclusiones puedes sacar para criticar al equipo pro aborto o al equipo, bueno, al equipo, al lobby, a la comunidad o al bando feminista y demás? Pues me quedé con ganas de escuchar argumentos, la neta. Copié y pegué un comentario sin querer. No me puedo unir, ya lo dije, dice. Escúchale. No me puedo unir, ya lo dije. Bueno, pues ni modo, ya Ya. pasó. No, no, nos perdimos el honor de debatir contigo, Qué Maite. Nos raro. vamos a quedar sin saber debatir. Nunca me ha pasado que en Facebook me se copien y peguen comentarios de otra gente y se publiquen. Pero bueno, está bien. Igual, si quiere debatir en algún otro momento, que me mande mensaje y aquí creamos un foro, lo que sea. Siempre es bueno, me gusta mucho debatir. ¿Y qué me llevo de esto? Es que, neta, sí me quedé con ganas de argumentos de los pro aborto. O sea, yo esperaba así como, la neta de Nat Campos no esperaba mucho porque no la conocía. O sea, nunca. Yo tampoco esperaba nada, yo tampoco esperaba nada. O sea, nunca había escuchado de ella un argumento, simplemente sabía que es pro aborto, pero. Referente pro aborto, no, nunca la consideré así. Entonces, pues no esperaba mucho de ella, de María Ángela sí esperaba. Dije, ah, va a estar sabroso con María Ángela, ella ha de saber bastante. Las otras chavas no las conocía, nunca había escuchado de ellas. Y dije, pues se ven inteligentes, o sea, va a estar interesante, sobre todo para habernos invitado a Lupe, a Dani y a mí. Pues yo dije, pues por el otro lado, pues lo espero igual de bueno, de perro. Digo, sin decir así como que, ay, soy la mejor, pero lo esperaba bastante interesante. Con traer a Lupe, ya se esperaba mucho del lado pro aborto. Y me quedé con ganas de argumentos, por ejemplo, y esto lo admito, sí me reí, o sea, sí me reí en el debate, porque soy humano y no, a veces no me puedo aguantar la risa cuando dicen chistes o cuando dicen cosas. Que son bastante graciosas, por ejemplo, cuando dijeron, no voy a decir nombres porque no me acuerdo quién fue, que dijo que el feto no existe hasta que respira, pues me dio bastante risa y todavía es fecha que me acuerdo y me da risa. Pero bueno, una disculpa pública a quienes se hayan ofendido de mi sonrisa y de mi risa porque dijeron que todo el tiempo estuve sonriendo. También mucha gente en TikTok se queja de eso, que grabó mis videos sonriendo, pero bueno, hay gente que no le gusta a la gente feliz. ¿Qué más me llevo del debate? O que, por ejemplo, siento que estuvo bastante cargado hacia el lado pro aborto. La moderadora del debate era pro aborto. Entonces, pues yo sentí bastante así como de que no las dejaba hablar suficiente, pero yo escuchaba y escuchaba y escuchaba la voz de las mismas negar la ciencia, negar datos científicos. Les decimos, es que de que este libro dice esto. No, no es cierto, no dice eso. Y yo, ajá, o sea, bueno, ¿y ahora cómo le explico que sí lo dice? O sea, necesito enseñárselo y ni cómo enseñarlo en vivo. O sea, entonces sí, no sé qué opines tú, por ejemplo, tú que lo viste el debate cuando salió, A que no. ver, que si la vida no empieza en la concepción, la vida no empieza nunca. Así No, es. no, no hay un punto en que podamos decir ello. También se llegó a decir o a insinuar, o se dio a entender, o a lo mejor entendí mal, pero se dio a entender que el feto, embrión o niño por nacer, hasta cierta temporalidad, no existía. ¿No? No existe. No, bueno, si no existe, entonces ¿por qué quieres abortar? No puedes abortar algo que no existe, ¿O por qué ¿no? estás embarazada? ¿O O cómo? porque estás embarazada, o el derecho a ser madres, ¿no? Y creo que lo puedo mezclar también con lo de la vida. Si no puedes creer o estar seguro de que si una madre no es madre desde el momento de la concepción, entonces no es madre nunca, ¿no? O sea,
Cotidianamente se tiene la costumbre errónea, pero la gente lo da por hecho de cuando uno nace, bueno, ya nace mi hijo, ya soy madre, ¿no? Ya voy a ser madre, ¿no? La verdad es que eres consciente de que tú eres madre desde que tienes a tu hijo Y eso lo dijo dentro. la que estaba embarazada. Dijo, yo estoy consciente de que soy madre. Y yo creo que eso fue lo que en el debate lo que más me asustó. Dijo, yo sé que yo soy madre, pero yo sé que en cualquier momento yo puedo abortarlo porque quiero, o sea, porque quiero y puedo. Y yo, o sea, nunca había escuchado a alguien que de manera tan descarada, porque muchas de las que defienden el aborto ni siquiera están embarazadas o ni siquiera han pasado un embarazo o no tienen hijos, muchas, pero yo no digo que o sea, yo no digo que todas. Entonces, escuchar a una mujer que estaba embarazada decir, si quiero, lo mato, para mí fue, se me cayó el pelo. Dije, o sea, es real que Se ella me cayó sabe. el pelo. Ajá, o sea, imagínate en 20 años que su hijo ve el debate y diga, ala, mi mamá en ese momento Sí. incluso pudo haber dicho que me mataba y se acabó. Entonces, digo, qué miedo. Entonces, nunca, nunca había escuchado de alguien así que me dijera de manera tan, tan directa. Dijo, bueno, lo llamo a abortar, yo lo diría matar a tu hijo, pero pero sí me sorprendió, me quedé por unos segundos fue como, ¿lo escuché mal? O sea, no, pero sí. Sí, o sea, llegan al punto de relativizar la vida porque dices, bueno, el ser humano vale en función de si lo deseo o no lo deseo. Entonces, si yo deseo a lo que tengo dentro, obviamente pues yo jamás voy a tener esa experiencia por evidentes razones, pero si yo deseo a lo que llevo dentro, entonces ese ser humano va a vivir y ese ser humano vale y ese ser humano tiene el derecho a llegar al mundo, por así decirlo, aunque ya está aquí, o sea, creo que saben a lo que me refiero, pero si no lo deseo, entonces ese ser humano automáticamente pierde ese valor, ¿no? Así es. Y fue lo que les pregunté, sí le dije ahí, sí les pregunté, bueno, díganme algo concreto, científico, fuera de sentimientos, o sea, es lo único que le pido a la gente que no caiga en el sentimentalismo, de, ok, dime cuál es la diferencia entre un humano deseado y un humano no deseado. Uno tiene tres brazos y tres piernas y el otro, es una bolsa de células o uno tiene el intelecto de Einstein y el otro es una piedra, o sea, díganme, o sea, ¿qué hace tan especial al niño que catalogan como deseado, que lo hace completamente diferente y no abortable al niño al humano que está ahí, que catalogan como no deseado? Porque, como dicen las feministas, por haber estado en el, ¿cómo dice? ¿Y dónde estaban y cómo vestían? ¿Cómo es? La Y la cancioncita. culpa no era mía, ni dónde estaba, ni dónde, ni cómo decía. Ándale, justamente no eras la culpa del hijo, estar en el momento equivocado de sus padres para tener una cría, y la culpa no era suya, y bueno, ya sabemos, entonces, pues no me lo supieron decir, o sea, realmente, digo, creo que ni siquiera respondieron a la pregunta, les pregunté, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y hace poquito Agustín Laje lo compartió de que cuál es la diferencia entre un niño producto de una violación, cuál es un niño producto del amor entre un hombre y una mujer en el matrimonio, cuál es el producto de dos personas que se pasaron de copas, o sea, digo, me gustaría conciencia que me respondieran, porque normalmente caen es que el niño va a sufrir toda la vida porque no fue deseado, o es que el niño, pobrecito, lo van a tener todo maltratado, lo van a tratar como un perro, y así, entonces me llevo bastante eso que todavía nadie me ha podido responder. Lo digo así con toda la tantita madre y cambien el hashtag de aborto legal para no morir jodido o mínimo cámbienlo a aborto legal para morir menos o aborto legal para morir en un hospital bonito, porque el aborto no es 100% seguro y seguirá habiendo muertes por ello. Sí, ayer murió Y María. Ayer o sí, antier murió María. así es, y fue en un escenario de aborto legal, Y de aborto legal, de aborto libre y seguro y gratuito y demás. ahí me da risa que mencionen, por ejemplo, que estamos sacando mucho este caso a relucir,
El caso de María, de la que la primera que nos enteramos que muere, ¿verdad? ¿Cuántas no han de morir y que las ocultan? Y desde el primer aborto de una niña, ahí murió alguien. ¿Qué dicen? No utilices a las mujeres para tus fines políticos. La primera vez que lo leí, se me abrieron los ojos y solté la carcajada. Dije, exactamente lo mismo, o sea, pro aborto. Como ya te puse ahí, la verdad es que digo por mí igual, pero a mí no me gusta estarle dando el gusto a nadie, a ningún preaborto, ¿verdad? Y Maite, bueno, ya no supe Maite, pero vi un comentario que puso por ahí que decía que soy una blanca privilegiada creacionista. Digo, por ser creyente no necesariamente soy creacionista. Porque tuve un tweet, puse un tweet hace ayer o antier, que lo de la evolución todavía era una teoría, que no es una ley. No, se me vinieron encima. Y es cierto, es una teoría todavía, no es una ley, pero bueno, ya me tiran de creacionista por rectificar el error de alguien que dijo que ya está comprobada 100% la evolución, cuando no es cierto. Y hasta los mandé a leer un libro y ver un video de un historiador, un doctor en historia. No, qué pena. Pero bueno, está bien, soy blanca y soy privilegiada. Y lo voy a Ah, seguir sí. siendo toda la vida. De hecho, a ver, aquí voy a checar ya los comentarios y hay gente que dice, oye, Cintia, no has respondido porque eres blanca y privilegiada. Responde eso. Bueno, blanca soy por mi código genético, o sea, pues no le puedo cambiar. Y hasta ahorita la única persona que he visto que se cambie de color es Michael Jackson y quiso ser blanco. Digo, me Y no da salió muy igual. bien. No, no le salió muy bien. Y privilegiada. Pues ahorita no están mis papás. ¿Me escuchas? Sí, ya. Ya, me marcaron, perdón. Ah, okay. Privilegiada, pues sí soy privilegiada de poder tener dos ojos para leer, tener una casa donde estudiar, tener mi familia. Y es por mis papás. La verdad es que el privilegio lo tengo por mis papás y no voy a pedir perdón porque mis papás hayan trabajado para darme un buen estudio y una buena vida. Entonces, tratar de decir que soy blanca privilegiada y que por eso no puedo hablar del aborto, están siendo clasistas. A ver, Cintia, ¿por qué hablas desde tu privilegio? Ah, bueno, pues justamente sobre eso veníamos hablando en Así es. Instagram, ¿no? Que ese mismo argumento puede utilizarse contra las feministas y la ideología pro-aborto, que por cierto, las he invitado muchas veces a unirse a los foros, a los debates en los que hemos estado con Manuela Fiallo, con Alejandro Bermeo, por ejemplo, con Cris Espino, con las chicas Moni y Adri Rea de la página de Ser Provida, y nadie quiere unirse. Nadie se une, curiosamente. Mira, Sí, claro. aquí está diciendo alguien, me gustó mucho el comentario, me dio bastante risa, que nadie dice que pidas perdón por tus privilegios, simplemente que veas más allá de ellos, porque no todos, de hecho la gran mayoría no los tiene. El hecho de que hoy estés aquí viendo este live o estés en Facebook es un privilegio. Y el hecho de que estés vivo y que tu mamá no te haya matado en el aborto es un privilegio, que no todos corren la misma suerte que tú. Tristemente, 73 millones de humanos no corren la misma suerte que nosotros de seguir viviendo y que se hayan respetado nuestras vidas. Si hablamos de privilegio, empecemos por ahí. A ver, Cintia, ¿por qué hablas desde tu privilegio? Ah, bueno, pues justamente sobre eso venimos hablando en Instagram, ¿no? Que ese mismo argumento puede utilizarse contra las feministas y la ideología pro aborto, que por cierto las he invitado muchas veces a unirse a los